Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emily, vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí preparadito para empezar la fase número 15 del mundo 18, ¿vale? Sala de... No leí, no estuve atento. Sala de pruebas, ¿vale? Vamos a hacer la típica de ir para atrás. Pruebas y más pruebas. Vamos a ir por la derecha. Vale. Movemos esto. Movemos esto. Así. Vale. ¿Qué tengo que romper? Vale. Tengo que... Esto... No. Vale, tengo que hacer esto y esto, vale. Tengo que activar esto. Y cuando lo pongo así, vale. Y si lo dejo en el suelo, no servía, ¿no? Vale, giro esto. Fácil y sencillo. Se activa eso. Vale. Ah, puedo pasar aunque esté eso por ahí. Abrimos esto. Vale, vamos a tirar esto aquí. A ver el periódico. Archivo de entrevistas de pruebas de Caden. Si bien no le llegan ni a los talones a las llamas del archidemonio o a las tormentas del cielo, el rendimiento ha sido satisfactorio. No obstante, los cañones de fuego pueden dañar a los aliados y no son sencillos de maniobrar en caso de emergencia. Debemos desarrollar sistemas defensivos portátiles para contrarrestar las llamas y artilugios que puedan redireccionar los cañones lo más rápido posible. ¿Vale? Vale. Esto va de rayitos. Vamos a tirarlo por aquí. Este no se de... Ah, no, el que se puede coger es este. No, tío. ¿No cuenta el movimiento? Sí cuenta el movimiento. ¡Jo! Lo he hecho de chiripa, ¿eh? No os voy a engañar, que lo he lanzado por lanzar. Vale, hemos abierto esto, archivo de entrevistas de prueba de Caden. La corriente eléctrica fue bastante fuerte como para aturdir intrusos imprudentes. Pero el pararrayos instalado por cuestiones de seguridad carecía de inductividad, por lo que a menudo los rayos impactan en los androides o en la armadura. Ya no se les puede hacer ajustes de precisión. Tenemos que desarrollar pararrayos portátiles y pertrechos protectores para androides lo antes posible. Vale. Cogemos esto. Cogemos esto. Kia. Ya se ha electrocutado motu propio tres veces al tirarse al agua. Tan placenteros fueron los recuerdos de cuando conocí el océano en mi niñez. Es una pena, pero tras mucho debate con el equipo investigador, optamos por eliminar los datos de Kia, todos los detalles referidos a la natación. Si bien alguien del equipo se ofreció a desarrollar un adminículo, para que... No sé qué es adminículo, la verdad. Para que fuera sumergible.
Parece que solo se podrá implementar los modelos posteriores a Kia. Aún así, mientras revisaba los datos, descubrí que los recuerdos de mis años de adulto que me habían dicho no fueron copiados, estaban encriptados. ¿Por qué me ocultaron ese hecho? Mientras se retrasaba el desarrollo del sistema de recuperación de emergencia de Havenhall, Lily propuso una idea. La idea consistía en diseñar una IA basada en los recuerdos y personalidad del héroe perfecto, yo. No cabe duda de que copiar una personalidad es una tarea complicada, pero dicen que es mucho mejor que desarrollar una desde cero. ¿Vale? En el proceso de copiar mi personalidad surgió un problema por el cual únicamente mis recuerdos de infancia se cargaron correctamente. Mi yo de juventud era más escandaloso de lo que recordaba. Me pregunto si así era como me veía desde una perspectiva externa. Claro que me dijeron que debía enorgullecerme de ello. Y si bien me parece que la IA es una monada, correteando por ahí, me da corte pensar que se supone que soy yo. Además, estoy convencido de que tampoco hacía falta que se pareciera a mí. A mí yo, de cuando era un chavalín. Vale, vamos, parece una tarjeta de acceso que te dio Lorraine. La usamos. Vale, vamos aquí. Esto está más feito merda. Uno de los investigadores de Binet se acercó primero a mí. Tiene que haberme visto de refilón, pues empezó a hablar consigo mismo delante de mí. Luego se alejó diciendo que estaría a la altura de mis expectativas. De todos modos, tengo a toda la gente que necesito, así que no debería ser un problema. Y sin importar lo mucho que hable de mí, nadie va a creerle. Si existo en realidad, la verdad que pensé que era mentira. La semilla negra de verdad estaba allí. Sí, todo es verdad. Entonces puedo llegar a la verdad mediante la semilla y podré salvar a todos. Para germinar la semilla, tengo que encontrar un sujeto de pruebas, que haya tocado fondo emocionalmente y que esté pasando las canutas. Si mi teoría es correcta, entonces no tengo mucho tiempo. Sería mejor hacer uno en vez de buscarlo. La usamos. Parece que necesitas otra tarjeta de acceso. Estoy aquí con la segunda tarjetita, chicos. Vamos a pasarnos esto rápido. Vamos a dejar de días. Vamos por aquí. Ahí estamos. Tenemos esto. Y ya esto. Vale. Tenemos una primera puertecita. Usamos la tarjeta de Lorraine. Y pasamos. Y ya tenemos la segunda. Que esto ya lo habíamos leído. Ya estamos aquí para esto último. Vale. Y tenemos esto de aquí. Vamos a leer esas hojitas también, ¿vale? Martillo y experiencia y un collarcito. Bueno. El sujeto de prueba superlativo, un ser que confía en mí incondicionalmente, la parte central del artículo está cubierto de garabatos sin sentido, por lo que no se puede seguir leyendo. Cadem. Puedo encararme con Clara. Con las manos manchadas.
No entiendo estas traducciones. Mi cerebro rebosa de información como nunca antes. Me palpita la cabeza. Examiné cada recuerdo que acudía a mi cabeza antes de que sobresalieran. Hasta los dioses morían y renacían, y esto se repetía una y otra vez. ¿Cuántos recuerdos contiene esta espada? Por lo que el hombre de la máscara terrorífica vivía vivamente conservado en estos recuerdos, dejó tales indicios. Pero una cosa es segura, soy el único en este mundo que puede llevar a cabo su voluntad. ¿Vale? Perfecto, chicos. Pues con esto también tenemos esta fasecita y deberíamos tener ya el 100% del mundo conseguido. Vamos a comprobarlo. Heaven Hall, sala de pruebas. Y con esto ya deberíamos tener el 100%. Esto completado. Y obtener premios. Aquí abajo nos dan la carta de viejo guerrero auxiliar de la reina. ¿Vale? Y ya estaría. Con esto ya tendríamos el mundo 18 hecho. ¿Vale? Y de la pesadilla, pues nada, estamos ahí esperando. Temporada 1, ya lo conseguimos todo. Y temporada 2, aquí ya pusieron los créditos y ya está todo terminado. Falta Hades. Ahí, no sé si va a haber otra temporada, próximos capítulos, evento en vivo, no hay nada, ¿vale? Así que nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, espero que este mundo también os haya gustado, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y en base a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.